Achu Machu Melaka Namen Elaka Namen Namen Achu Machu Melaka Elaka. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tamara de Lab y les doy la bienvenida a otro video. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que me ha dejado trastornada. El libro del que vamos a hablar se llama hoy Wicked. Es una, digamos, precuela del Mago de Oz. Así es que si no conoces la historia del Mago de Oz, te invito a que lo leas primero para que puedas entender más este libro. Por cierto, tengo una reseña del libro del Mago de Oz que te voy a dejar el link ahí abajo. Pero, mejor primero léelo. Wicked narra la historia de una niña que se llama Elphaba que nace verde. Sí, es la historia de la bruja malvada del Mago de Oz. Malena es su madre y ella es una mujer muy loquita. Entonces, pues tiene muchos amantes. De hecho, el verdadero padre de Elphaba es otro, no con el que está casado. Frex es un representante de una religión que es muy parecida al catolicismo y entonces es súper fanatismo, súper fan de la religión que ejerce. Y es representante, es como un padre, digamos. Cuando nace Elphaba se dan cuenta que es verde y que tiene dientes de tiburón, más o menos así súper picudos. Entonces piensan que es una maldición y bueno, más Frex porque es como el más religioso. La primera vez que ven a Elphaba creen que lo mejor es matarla. De hecho, sus padres piensan también eso. Porque creen que es algo diabólico, digamos. Entonces piensan que la niña va a sufrir demasiado por toda esta maldición que trae con ella. Entonces, a lo mejor les llega a pasar por la cabeza de que pues lo mejor es matarla. Pero esto no sucede. En la Tierra de Oz hay dos tipos de seres. Digamos que los primeros son los humanos, que son como los normales, y los animales. Pero ambos cuentan con conciencia, voz y bueno, tienen un cerebro, así que son como animales caminando por la calle. Elphaba va creciendo y bueno, sus padres vuelven a tener una hija que se llama Nessa. Nessa no nace verde, pero nace sin brazos. Elphaba va creciendo y ella entra a la universidad. Entonces, allí conoce a Galinda, que es como todo lo contrario a ella, porque ella es como muy nice y muy popular y todo, muy rubia. Y realmente, pues, Galinda es Glinda en el Mago de Oz después, pero bueno. También conoce a Fiero, un príncipe que, bueno, sí, se enamoran de alguna forma, Elphaba y Fiero, pero hay algo muy misterioso en esto, ya que Fiero tiene esposa. No importa, ¿verdad? Pues cuando hay amor, hay amor. Uno de los principales problemas del libro es que Elphaba, pues, está como perdida, digamos. Entonces no sabe, ella se empieza a cuestionar si lo bueno es bueno y si lo malo realmente es malo. Ella descubre planes malvados realmente del Mago de Oz porque él quiere experimentar con los animales. Entonces, pues, ella lo confronta y empieza a crear una rebelión en la Tierra de Oz. Y ya comienza a rebelarse en contra de las autoridades. Y a ella la empiezan a ver todos como la bruja que es mala, cuando realmente ella es la que quiere pelear por su tierra. Todo el camino de Elphaba es muy interesante porque se puede ver como todos los problemas que realmente tiene una persona al ir creciendo en una sociedad que no la acepta, que todo lo que hace es discriminarla y simplemente creer que porque es diferente va a ser malo. Yeah. Una de las cosas que me pareció interesante de este libro es que ellos, bueno, los habitantes de la Tierra de Oz conocen a nuestro mundo, que es donde viene Dorothy y todo esto, lo conocen como la otra Tierra, que ellos piensan que esta Tierra es el que es hacia donde se van las almas cuando uno muere y que es como la gran tierra porque pues es de donde proviene el Mago de Oz. Otro punto interesante que encontré en este libro que realmente logra encajar con la obra maestra de Frank es que, bueno, al inicio del libro se dice que cuando Elphaba era bebé su primera palabra fue horror. Y esto fue como una maldición porque realmente creen que
que el terror de Oz vino desde que nació Elphaba. Otra característica es que la hermana de Elphaba, la menor, que se llama Nessa, es realmente la bruja malvada del este, o sea, la otra bruja que cuando llegó Dorothy a Oz fue a quien aplastó, y la dueña de los zapatos rojos, porque dicen rojos, pero recuerden que son plateados en el verdadero libro. Y también es mencionado que el mayor miedo de Elphaba es el agua desde pequeña. ¿Y cómo destruyen a la bruja malvada del oeste en el Mago de Oz? Con agüita, con agüita, con agüita. Creo que la primera frase que se encuentra en el libro es de suma importancia y no debemos de saltárnosla. Este libro es para Betty y para todos los que me han enseñado a apreciar y a temer de la bondad. Y bueno, eso es todo por ahorita. Yo les invito a que lean Wicked. Porque realmente es algo muy interesante y algo que le aplaudo al autor es que realmente logró enlazar los dos libros, aunque hay variaciones, pero la mayoría sí están bien enlazados. Pero otra cosa también es que yo considero que es realmente una crítica a la sociedad actual, porque bueno, ustedes se van a ver muy familiarizados con todos los misterios y con todas las problemáticas que se encuentran en el libro, con la problemática actual de nuestros países. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo los invito a que lean Wicked. Y les dejo mis redes sociales para que me sigan. Me pueden comentar lo que quieran en el espacio de ahí abajo. Y decirme pues lo que quieran. En fin. Espero que estés muy bien. Y nos vemos en la próxima. Bye. La moda. Protagonista a través de infinitos atuendos a lo largo de tantos años. Esta vez no es la excepción, pues una pasarela histórica llegó a la Ciudad de México.